quería preguntar una, quería hacer unas preguntitas a Eduardo sobre su opinión sobre esta ley que se ha aprobado hoy, ¿no? Sobre la regeneración democrática, la llaman. ¿Qué opinas de ello? Sí, regeneración democrática, que es un nombre muy atrayente. O sea, ellos te envuelven la tiranía en papel de seda. Entonces, regeneración democrática. Igual que Azaña con la ley de defensa de la República. ¿Quién se va a negar a defender? Bueno, pues en virtud de la ley de defensa de la República se cerraron todos los medios de comunicación de derechas, periódicos y radios entonces. Y hoy, en virtud de la regeneración democrática, qué bonito, ¿verdad? ¿Quién no quiere regenerarse? ¿Quién no quiere que la democracia funcione mejor? Pues a cerrar todos los medios de comunicación que no le dicen sí buena a este gobierno asqueroso y a perseguir a todos los periodistas que hablen, osen hablar de los negocios de Begoña, de los negocios del hermano, de los negocios de la banda del PSOE, de los negocios de Ábalos, de las maletas de Delphi, en fin, eso es la regeneración democrática. Es que eso no le debe interesar a nadie, ¿no? O te callas o te callo. Y todo el mundo con la cabeza agacha, porque, vamos a ver, medios de comunicación estatales en España lo son todos, en función de la financiación, todos, desde Televisión Española a Mediaset, a Tres Media, El País, porque todos reciben financiación estatal. Sin esa financiación estatal, los medios que se dicen privados, libres, Mediaset, A3 Media, El País, tendrían que expulsar a la mitad de su plantilla y a lo que les quedase reducirles el sueldo un 75%, porque no podrían sobrevivir. Luego son estatales también porque viven del dinero del gobierno. Para eso se lo da el gobierno. Para eso se lo da el gobierno. Entonces esos medios van a decir que sí, van a todo, y además van a ejercer de delatores de los periodistas incómodos, de los periodistas de la fachosfera, de los periodistas fascistas, como ya viene sucediendo en el Congreso de los Diputados, con periodistas como José Cárdenas, Vito Quiles, Javier Negre, que en cuanto hacen una pregunta incómoda, los primeros que les afean la conducta son sus colegas, sus compañeros. Fíjate que manda cojones. Bueno, pues si es que lo tiene hecho. Ya, pero además es que se debería entender. Es un genio del mal, este tío. Es un genio del mal. Lo va copando todo. Todo, o sea, esto todo, de democracia no tiene nada. Todo no tiene copado. Los resortes que hay precisamente para asegurar la democracia se los está cargando uno a uno. ¿Vosotros habéis oído alguna queja de alguna asociación de la prensa? La Asociación de la Prensa de Madrid. Con esa, están callados. ¿Por qué? Porque viven del gobierno también. Y lo que quieren es que el gobierno les invite a canapés, a caviar, los convoque a sus actos oficiales. Entonces están encantados pasándole la lengua por el culo al gobierno. Las asociaciones de la prensa están callados como putas en Cuaresma. Les pagan con nuestros impuestos, estos que son para sanidad, claro, y educación, sí, en realidad es para asegurar su permanencia, ¿no? Y como el miserable del alcalde de Madrid, el pigmeo ese al que acertadamente el pueblo comenzó a llamar carapolla, que le acaba de decir la justicia europea que tiene que devolver el dinero de las multas y cargarse el Madrid Central. Bueno, pues callado, un puto enano, un pigmeo del PP, que como todos los pigmeos del PP, para él Europa, la Unión Europea es, bueno, pues la suma del Talmud judío, del Evangelio cristiano y del Corán, que todo lo que dice Europa, palabra sagrada, te lo damos, Señor, pues llega a Europa, le dice a devolver el dinero de las multas. Eso no lo va a hacer, de hecho no creo va que hacer. Va a seguir poniendo multas porque va a recurrirlo, claro, porque ha dicho que era un defecto de forma, le ha dicho a sus votantes. Un defecto de forma. Un defecto de forma. Un defecto de forma el que tienes tú cuando te engendraron tus padres, que naciste enano, que estabas empezado para enano y te quedaste de enano, pero no solo físico sino mental. Sobre todo lo segundo. Un tío que además es abogado del Estado. Abogado del Estado, sí. Es alucinante. Es que ahora los títulos los regalan. Urtasun es diplomático. Urtasun hizo la carrera de diplomática. O sea que en fin. Se ha degradado de tal manera la abogacía del Estado y el cuerpo diplomático español que Urtasun es diplomático y Carapolla es abogado del Estado. Muy bien. Pues a mí me ha quedado cristalino. ¿Algo más? Ha quedado
Estoy de acuerdo en todo y creo que da bastante claro. Y tú, como reportera incómoda de la fachosfera, también te van a perseguir. Me van a coger, sí, también. Y a Nacho ni te cuento. A Nacho tremendo. Nacho va para adelante, pero va. Nos veremos allí, Nacho. Asumido, ¿eh? Nos veremos allí. Con orgullo, allí. Y con orgullo que voy ahí. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, Eduardo. A ti, Susana. Gracias. Gracias, Eduardo.